Hola, ¿qué tal? Imágenes de Moscú. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos aquí en Moscú. Buenos días. En un día, primer día de descanso, terminaron los partidos de la ronda de clasificación. Ya están los 16 que pasan a octavos de final. Hay partidos muy buenos, cruces muy buenos. Para empezar, justamente mañana Francia enfrenta al equipo de Argentina y Uruguay enfrenta al equipo de Portugal. Son dos partidos de gran nivel, de gran alcance. Ya saben ustedes que a México le tocó jugar con Brasil. Ya platicaremos más adelante de esos partidos. Rafa Puente, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal, Vance? ¿Cómo te fue en tu paseo por Moscú ayer? Muy bien, la verdad, de maravilla. ¿Te trataron bien? No, bueno, como ejecutivo. ¿Como ejecutivo? Mercedes. Cuatro puertas. Limusina. Negro, chofer. Chofer. Una chica, traductora. ¿Comiste bien? Que habla seis idiomas. Hombre, caray. Menos mal que habla inglés. Digo español, pero yo soy el único que hablo. Oye, bueno, sería imperdonable, ¿estás de acuerdo? Irse de Moscú nada más conociendo los estudios y el hotel. Tuve oportunidad de conocer todo Moscú. Invito a que Tomás, que está igual que yo, le den un paseillo. Hoy me tocó a mí. Te tocó. Sí, un poquito, nomás un poquito. Pero qué precioso. Hola, Moscú, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Están ahí promocionando los vehículos y del turismo y todo eso, ¿no? Bueno, ¿no? Es que no se acaba el mundial. Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, buenas noches. Tomás. No le hace que sea en un Skoda, ¿no? No hay problema. No desmarca. No, ese no hay allá. Pues por eso. David, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. Los jugadores mexicanos tuvieron hoy una tarde libre. Para también tratar de despejar un poco la mente. Y bueno, los jugadores lo que quieren es tratar de dejar atrás, según me dicen algunos jugadores, dejar atrás el pasaje amargo de Ekaterimburgo del partido contra Suecia y concentrarse en otra maravillosa oportunidad que tiene el fútbol mexicano: jugar ante Brasil por los octavos de final de un campeonato mundial y tratar de lograr el pase a la siguiente fase, ¿no? La hazaña. Suena complicado, pero obviamente en el fútbol no hay nada imposible. Complicado, complicadísimo. Bueno, está bien, José Ramón, pero no hay nada imposible, ¿no? No, no todo hay nada imposible en la vida, nada, nada. Pero Brasil es un sueño difícil. Sí, pero también es una gran ocasión para que te vuelvan a ver. La misma oportunidad que tuviste contra Alemania en tu presentación en el Mundial la vuelves a tener ahora contra Brasil. Es un consagrado, un histórico, y si tú quieres mostrar avances de tu fútbol, es la oportunidad para hacerlo. Acuérdate, en Río de Janeiro, que te la pasabas diciendo penta campeón. Hoy como que no te veo muy del pentacampeón, ¿eh? Bueno, José Ramón, Brasil estaba en casa en aquel mundial. Bueno, muy bien, vamos a escuchar a... terrible, pero ahora es favorito. Vamos a escuchar a Andrés Guardado, que habla sobre el partido y lo que ellos sienten como jugadores, su posibilidad de volver a regresar, como dice David Faitelson, en un partido muy atractivo, muy importante, frente a una potencia que ha sido 5 veces campeón del mundo, como es Brasil. Que después la nota mala a lo mejor vende más, o sea, a lo mejor, pero eso ya es punto y aparte. Estoy separando las cosas, el tema sentimentalismo, el tema patriótico y el tema después lo que se dedica cada quien, y que al final como negocio a lo mejor le venderá más, ¿no? Una cosa negativa que una cosa positiva. Pero estoy convencidísimo que como mexicanos, todos los que están aquí, todos los que son mexicanos, por más que se nos ha criticado y por más que no confíen en nosotros, dentro de ellos hay algo que les dice o que les gustaría que nos fuera bien, seguramente. Pasamos en un grupo muy difícil, el grupo más difícil de todo el mundial, donde nadie en un principio daba un peso por nosotros, y mira, estamos en octavos de final y eso es lo más importante, ¿no? El primer objetivo se consiguió. Obviamente, lo dije después del partido, no estamos contentos por la derrota y nos hubiera gustado ser líderes de grupo, ¿no? Si ya lo teníamos a la mano, ¿no? El chiste es hablar, ¿no? Si se rota, si se rota. Si no se rota, no se rota. Entonces, al final, nada nos parece. Cada situación es muy diferente. ¿Qué se puede decir o qué mayor motivación se puede dar que estar ante el partido de nuestras vidas, contra el pentacampeón? ¿Qué más se puede decir? Obviamente, internamente nos hemos dicho entre nosotros que ese es el escenario perfecto, ¿no? En plan burla de nosotros, de cómo se nos juzga a veces, decimos, mira, así no van a tener nadie pretexto de que si lo conseguimos es porque hicimos muy bien las cosas.
era el partido que en un principio, sin saber lo que iba a pasar dentro del grupo, era el partido que sabíamos que nos iba a tocar, ¿no? El cruce que nos iba a tocar en la teoría, ¿no? Bueno, el punto de vista de Andrés Guardado, para variar, que no está de acuerdo con la prensa dice una cosa, que ellos dicen otra cosa. En España también hay una polémica terrible con la prensa y la selección española. Con Thiago, y total, ¿no? Que el periodismo está en el... En el ojo del huracán. En la tormenta, en el ojo del huracán. Que dice, que no dice, que... Bueno, hay quien dice que tienen que ser porristas, hay otros que dicen que tienen que ser periodistas, en serio y directo. No, pero bueno, eso no está en debate, José Ramón, ¿no? Yo sé que no está en debate, pero... ¿Cómo juega Brasil? Brasil, yo he visto jugar a Brasil, bien. Rafa Puente juega muy bien, y Hugo Sánchez. Brasil tiene un momento muy, muy importante. Un lado izquierdo muy poderoso. Marcelo, Coutinho, Neymar. Toma la pelota por ese rumbo, se entra al otro lado y te aparece William o te aparece João Moura, que le pega la pelota con Marcelo tubo. Marcelo está lesionado. Va a jugar. ¿Sí? Y por ahí entran con una potencia. No, pero don Andrés Guardado, si algo tiene Brasil, José Ramón, son variantes. Muchas, muchísimas. No, digo, te puede llegar al fondo y hacer una diagonal retrasada, un centro a segundo poste, pero te puede entrar por paredes o te puede entrar cualquiera de los que mencionaste en una jugada individual de desequilibrio porque porque tienen esas características. Sí, está listo Marcelo, está listo. Sí. Porque ahora pues, salió ahí cojeando y con un problema en la espalda. Y está listo. Un sí, problema el colchón donde dormía. Pero a ver, José Ramón, volviendo al tema de Guardado, perdón, porque no lo podemos ignorar, lo que dijo Guardado me parece muy interesante puntualmente. Él habla de que es el escenario de sus vidas, de que es un escenario perfecto, enfrentar a un pentacampeón en fase de octavos de final, un favorito al título, con un jugador como Neymar. Y también dice que, y a lo mejor tiene razón, no lo sé, que antes del Mundial, este escenario para México era el perfecto. Claro. Pero yo creo también que las expectativas de México cambiaron mientras avanzó el Mundial. Es decir, México, a partir de lo que obtuvo frente a Alemania, cambió el panorama mexicano. Sí, cambiaron para bien y luego para mal. Estoy de acuerdo. Para bien, porque pero nadie al final, esperaba lo pero de Alemania. Lo que dicen los jugadores. Los jugadores reclaman que hay cierto pesar en la crítica y en la opinión pública, en la opinión del aficionado, a pesar de que ellos están en octavos de final, David, y con la posibilidad de enfrentar y ganarle a Brasil. Pero te digo algo, David, del aficionado no, porque digo, lo vimos en todas las imágenes. O sea, el festejo se repitió. El mal sabor de boca del resultado frente a Suecia, pues, por supuesto que ahí está y ahí queda. Y es imposible no meterte en el terreno del análisis y caer en el cuestionamiento. Y a lo mejor en la crítica de lo que fue un partido. No se puede hablar bien, nada más porque México está instalado en octavos, dejando de lado lo que fue la actuación contra Suecia. Lógico. Yo he estado escuchando a Andrés Guardado desde hace mucho tiempo para acá, estando de capitán cuando Rafa Márquez no juega. Y todas las declaraciones que había hecho Andrés, muy buenas, muy coherentes, muy certeras, muy centrado. Y ahora lo noto como un tanto dolido. Y ese dolor que tiene, dijo algo de burlas. No sé realmente a quién se refería, que se burlan del resultado o se burlan de ellos. Que el aficionado mexicano festejó el pase, la ayuda sudcoreana para que México pasara. Sí. Eso le molestó mucho a los jugadores de fútbol. Por eso, pero yo creo que es una impotencia. Sí. Siento yo que tienen una impotencia ellos, porque se les escapó de las manos una gran oportunidad de hacer historia, de ser el primer equipo que consigue los 9 puntos en la primera fase. Y esa derrota, pues les ha amargado la situación, tomando en cuenta de que se enfrentan contra Brasil, que así estaba programado desde un principio. Perder con Alemania, ganarle a Corea y jugársela con Suecia, calificando en segundo lugar y jugar contra Brasil. Eso era lo que más o menos estaba planeado. Sí, pero ¿sabes qué, Hugo? Yo creo que ellos... No, y les dolió eso, Rafa. Pero la forma como pierde. Porque la realidad es que México estuvo lejos, pero muy lejos del nivel que mostró frente a Alemania. Y que quieras o no, reforzado con una victoria también frente a Corea, aunque el rendimiento había sido otro, pero bueno, a final de cuentas fue una victoria, a mí me parece que tenía que haber hecho un mejor partido, o voy a ser un poco más suave, un partido no tan malo como lo hicieron frente a Suecia, porque
A lo mejor duele decirlo, les metieron tres, pero les pudieron haber metido cinco o seis. No, es que duela, es una realidad. Sí, David, bueno, todos hubiéramos querido que se repitiera y estaríamos encantados de que México se hubiera instalado con 9 puntos, hubiera evitado a Brasil. Y jugar, pero bueno, contra Suiza. Tiene la oportunidad ahora frente a Brasil, correcto, esa es la verdad. Bueno, ¿qué opina Roberto? A mí sí me gustaría escuchar de los jugadores declaraciones más inteligentes. Sí me gustaría escuchar a alguien que dijera: entendemos el rol que cada quien desempeña, entendemos que el periodista de fútbol está para criticar, que algunos criticarán mejor que otros, entendemos que hay gente que necesita un desahogo y el fútbol es muy importante en ese sentido, nos parece válido que hayan ido a festejar a la embajada coreana como asunto curioso, nosotros tenemos que dedicarnos a lo que nos corresponde, que es jugar mejor en la cancha, funcionar como se debe. Este escenario es magnífico, estaba prevista la posibilidad de enfrentar a Brasil, hubiéramos querido llegar en otras condiciones, de menos a más y no de más a menos, pero tenemos la oportunidad de aquí al lunes de retomar nuestro mejor fútbol, de enfrentar a una potencia como la brasileña, que creemos que es el equipo más fuerte en esta Copa del Mundo, sabemos que el grado de dificultad será elevadísimo, tenemos que ver cómo les peleamos a veces en medio campo, en donde tienen tan buenos jugadores. Entendemos que es un equipo completísimo en todas sus líneas, entendemos incluso que estamos obligados a ofrecer nuestra mejor actuación y depender un poco de lo que Brasil deje de hacer. ¿Qué problema habría de que un jugador dijera algo como eso? Se entendería perfectamente. Claro. Ahora que el escenario es inmejorable, claro, le ganas a Brasil, o sea, pasas al famoso quinto partido a costillas de Brasil. No, bueno. Bueno, pues ni en una película te lo preparan. El problema es que sí, el grado de dificultad es muy alto y que llegas ante el más poderoso, que viene de menos a más, tú a un mediano nivel y además de más a menos. Tomás, ¿tú ves alguna oportunidad? Siempre hay oportunidades en un partido. En un partido solo siempre hay oportunidades. Qué bueno que encuentren la motivación y que la encuentren rápido, porque si no la encuentran rápido va a haber más problemas. Este partido es muy difícil aún en otras condiciones. ¿Por qué? Por la calidad del equipo adversario, que es muy buena, y se ha complicado más por el último rendimiento del equipo mexicano, por supuesto. Pero siempre hay oportunidad. Yo creo que ellos deben recoger los pedazos de lo que pasó, recogerlo hacia adentro, trabajar, y están demasiado preocupados por lo que la crítica hace. Y creo que están perdiendo el tiempo desde mi punto de vista. Ya están instalados merecidamente en octavos de final. O sea, yo te pregunto, ¿no hay autocrítica interna? Yo creo que sí hay, pero creo que está disparatada, o sea, no es completa, porque están pensando demasiado en lo que está pasando afuera. Ajá. Y yo creo que mucho tiene que ver los familiares, ¿no? Porque, digo, se ven mucho, les dicen, no, pues es que este dijo y este otro dijo y este, pues la crítica. Eso, o sea, está mal. Llamar a casa, que digan, no, oye, ¿qué pasó? Sí. ¿Te dijeron? Pero yo creo que este equipo mexicano tiene todavía la oportunidad, merecidamente están ahí, porque si no hubieran hecho 6 puntos, no hubieran pasado. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, ya deben olvidarse de lo que sucedió y ponerse las pilas en el sentido tiene que crear este entrenador y sus jugadores tienen que crear algo realmente importante, bien organizado, una defensa bien preparada, porque es para poder aspirar a hacer algo contra este equipo brasileño. Hay una baja muy seria en la defensa. Para cualquier entrenador que estuviera en este lugar, en el lugar de Osorio, el señor Osorio, sería muy difícil. Ahora, André Guardado lo dijo, tenemos el escenario perfecto. Y es verdad, tiene razón también. Tienen a Brasil ahora, octavos de final, ahora hay que tratar de aprovecharlo. No puedes vivir lamentándote de lo que no hiciste ante Suecia. Perfecto, Faitelson. Nada más que es Brasil. Vamos a una pausa y volvemos. Perfecto, ahora contra Suiza.